turns like all he wants to do is run. Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Joel Flores, agente inmobiliario de nuestro canal Mi Casa SB. Hoy nos hemos venido a la residencial Primavera para mostrarte esta casa que tenemos en alquiler en esta zona privada 24/7. Aquí estamos viendo ya la propiedad, tiene cochera para 3 vehículos bajo techo. Esta casa está bastante hermosa, así que les invito a que podamos hacer este recorrido. Ingresamos. Esta sería las gradas para la segunda planta. Aquí tendríamos el recibidor. Recientemente la han remodelado en su totalidad. Se le ha hecho todo el mantenimiento a esta propiedad. Y esta sería la primera sala, que es bastante amplia, tiene sus lámparas de techo. Y esta sería la segunda sala. Esta casa es bastante amplia y mayor información se lo voy a estar dejando en la cajita de descripción abajo del tema de este video. Tenemos un pequeño jardín y podemos colocar la segunda sala que nos dirige hacia el jardín. Estamos en el sector de Santa Tecla. La residencial se llama Primavera. Y aquí nos vamos a salir de este sector. Tiene las puertas corredizas. Y esta es la primera sala. Y este sería el comedor. Una de las partes que más me impresionó de esta casa es su cocina, que es bastante amplia. Este pantry o esta barra desayunadora es top de granito y todo el mueble de pura madera. Tenemos la campana, que sería el extractor de humo, el microondas que va empotrado. En esta zona iría la refrigeradora. Está bastante hermosa esta cocina. Y ese sería el sector del comedor para que ustedes puedan observar. Ese sería el área de servicios, que es bastante amplio. Tiene su propio mueble. Toda esta casa tiene el sistema de agua fría y agua caliente. Esta sería la habitación de la persona que nos ayuda en casa, el área de servicios. Y también tiene su baño completo, para que ustedes lo puedan ver. Su baño completo. Nos salimos de este sector. Aquí podríamos colocar la lavadora, la secadora. Aquí está el tendedero. En la parte de la primera planta tenemos este baño social. Tiene su toilet, su lavamanos y un espejo. Y esta gradas nos dirigen hacia la segunda planta. Dato muy importante, tiene aquí el pasamanos y las gradas son de pura madera. Si ustedes logran ver, esta casa está bastante iluminada. Hace poco se le hizo el mantenimiento total, se le volvió a pintar toda la casa. En este sector donde estoy sería la tercera sala de la segunda planta.
Tenemos dos abajo y una arriba. Serían tres por todas. Ingresamos al primer dormitorio de la segunda planta. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado. Aquí vamos a ingresar al walk-in closet que tiene este dormitorio. Y también tiene su baño completo. Tiene su toilet, su regadera, su lavamanos. Y podemos ver que el techo es bastante alto. Aquí vemos la primera habitación. Y proseguimos a ver la siguiente habitación. De este lado está un closet. Aquí podemos ver. En esta segunda habitación, dormitorio, también tenemos aire acondicionado. También contiene su propio walk-in closet. Aquí hay bastante iluminación también. Tiene su regadera, su toilet, su lavamanos, extractor de olor. Este baño completo. También tiene gabinetes, este lavamano. Y ahora nos dirigimos hacia el dormitorio principal. Para que ustedes puedan ver que es bastante amplio. Tenemos aquí el aire acondicionado también. Las persianas. Y ahora nos dirigimos al walk-in closet más grande de todos los dormitorios. Aquí es donde va a estar el esposo y la esposa en esta gran habitación. Y aquí está el walk-in closet. Solamente este walk-in closet es si fuera un dormitorio. Y tenemos también un lavamanos doble. Tiene sus gabinetes y también su iluminación LED. Y quiero que se pueda ingresar al baño completo también. Aquí tenemos el toilet y la regadera. También para mayor información de este inmueble puede verificar en la cajita de descripción para poder ver el precio y el detalle de este inmueble. Y sobre todo, dele me gusta a este video para que usted pueda seguir viendo más contenido como este. Suscríbase a nuestro canal y dele también a la campanita para que usted se pueda dar cuenta de futuros videos que estaremos publicando en nuestro canal. Y para mayor información sería el más 503-7293-0127 con el agente inmobiliario Joel Flores y también con mi esposa al más 503-7672-9333 con Angie de Flores. Ingresamos al cuarto y último dormitorio, que es el más pequeño, pero también tiene su baño completo. Esta casa está bastante equipada, así que la pueda tomar muy en cuenta. Así que finalizamos el recorrido de este inmueble. Cualquier consulta puede hacerlo en los comentarios. Y sobre todo, si usted tiene algún inmueble que quiere vender o que quiere alquilar, o si tiene algún requerimiento, puede contactarnos a nuestro número. Yo también lo dejo en la cajita de descripción. Así que muchas gracias por siempre ver estos videos y les deseamos muchas bendiciones de parte de nosotros. Y nos vemos en el siguiente video.